Escuchar lo que Alejandro, dice ¿cuánto el tiempo secretario general de ANSES. pueden esperar la propuesta? Bueno, a ver, nosotros somos claros, nosotros decimos que durante el mes de julio nos tiene que encontrar con una propuesta paritaria que se pueda debatir y que implique una mejora en el salario de las trabajadoras y de los trabajadores. Esperamos que la semana que viene tengamos una convocatoria, si es posible, los primeros días, como para poder avanzar ya en una propuesta paritaria. Bueno, el favor, sí. A escuchar ahora a Bayugar. En el salario con relación a la inflación. Sí, nosotros presentamos un trabajo que tiene que ver con una investigación sobre el desfasaje del salario en lo que fue el primer semestre de este año. Y eso significa que a la fecha hay una pérdida de un 28% del salario docente. Es decir, que se debería recomponer el salario. Con relación a junio, a partir de julio, se debería recomponer en ese porcentaje de acuerdo a ese estudio. Estudio que obviamente es un punto de vista, es una visión que tiene particularmente en cuenta la inflación que hemos sufrido y que, bueno, más allá de que se lo reconozca o no se lo reconozca, es un punto de partida para la discusión, el debate. ¿Entienden que la provincia tiene los recursos para dar ese aumento en ese porcentaje? Por supuesto, ha repartido diciendo que es una inversión, 6.000 y pico de millones de pesos, en lo que llama el premio por asistencia, que debió haber destinado a salario, porque la base para la recomposición salarial, se nos dijo el 4 de enero, iba a ser el ingreso de la provincia, la recaudación provincial. Esos 6.000 y pico de millones de pesos los recaudó la provincia, pero lo destinó para una cuestión que decidió unilateralmente y no para salario, que hubiera sido muy positivo que así lo haga. ¿Tiene expectativa de que se avance en futuro encuentro? Nosotros tenemos una enfermedad que se llama esperanza. Somos optimistas, aun cuando nos va mal, y creemos que en ese sentido, el hecho de que haya paritaria, el hecho de que haya mesas técnicas, son todos pasos que seguramente nos van a llevar a algún acuerdo. Bueno, más o menos, eso lo evaluarán los compañeros. Así escuchamos la palabra de Pedro Bayuga luego de esta reunión, que bueno, como mencionaban hoy, ha sido una jornada más de debate, han pasado un cuarto intermedio, seguramente para la próxima semana, similar a lo que ocurrió con la paritaria central esta mañana a mediodía. ¿Dijo algo acerca de la asistencia perfecta que también pensaban plantear dentro de la mesa de negociación, Alonso o Bayuar, sobre todo Alonso, cuando la primera parte que nos Sí, sí, escuchamos? sí. Sí, Luchi, sí, mencionó cosas al respecto, bueno, también planteando la diferencia, ¿no? Del salario con respecto a la inflación, la pérdida que han tenido. Si les parece, ahora vamos a poder compartir un audio más con más detalles de lo que mencionaba Alonso una vez que inició aquí la rueda de prensa. Dale, lo compartimos. No, ya vamos a compartir. Ah, bueno, ¿en un ratito? Sí. Dale, dale, dale. Listo, ese, gracias. Vamos a unos segundos mientras esperamos que salgan aquí de parte del gobierno, del ministerio. Perfecto, perfecto. Ezequiel Zárate, entonces, terminó la reunión paritaria docente, día de reanudación de negociaciones salariales entre los gremios estatales, ATE y UPCN, los gremios docentes, SADOP, AMSAFE y UDA, y mañana va a ser el turno.